Muy buenas tardes, amigos. Aquí, como lo habíamos prometido en el Café con Betty Arana, que íbamos a hacer la entrega este día de las láminas a las familias que los solicitaron para el nuevo asentamiento que se va a llamar, ellos dicen que le van a llamar La Bendición de Dios, porque todavía, ¿verdad?, como se está esto iniciando, todavía no hallaban qué nombre ponerle. Entonces ellos están diciendo que le van a llamar La Bendición de Dios. Somos los primeros que estamos aquí colaborando, gracias a la diáspora, que son los que nos han dado los recursos para poder comprar 10 docenas y media de láminas, más 20 libras de clavos, que son los que se le van a hacer entrega esta tarde. Así que gracias a mis queridos suscriptores, Café con Betty Arana. Les digo que el operador de este video es Wichito 503. Camarógrafo. El camarógrafo y todo aquí, mil usos, es Wichito 503, a quien le pedí que también me apoyara para testigo de esta entrega, pues, de estos recursos que se han adquirido gracias a ustedes, mi querida diáspora, y mis suscriptores de Aquí estamos apoyando como siempre en lo que podemos. Ahí escuché la voz de Wichito otra vez. Aquí venimos, kilómetro 51.5, creo, si no estoy mal, de la carretera que va hacia Santa Ana. Y acá tenemos la carretera para el Cerro Verde. Que te vean la cara. No podemos rotar la cámara. No. Que me la tengo aquí. Ajá. Ahí está, saluda, pues. Sí, saludos. Gracias ahí a los que están pendientes de este programa. Aquí estamos haciendo la entrega, Betty. La voy a seguir por ahí. Aquí venimos. Colocadas las láminas, aquí nos está esperando los beneficiarios. Aquí, como ustedes pueden ver, estas son las láminas que se compraron, son 10 docenas y media más 20 libras de clavos. Y y aquí tenemos al ingeniero, Miguel Lemos. Aquí está el ingeniero Miguel Lemos. Él es, ¿qué tal, ingeniero? Muy bien, gracias. La verdad es que un saludo para la diáspora y todos aquellos que han hecho posible, obviamente, este tipo de apoyo. Agradecerle a usted realmente, por medio de su canal, la respuesta inmediata que hemos tenido, ¿verdad? Digo hemos tenido porque... En menos de una semana. Porque yo me siento parte de eso, en el sentido de que fui el primer contacto que hice. Resulta, amores, porque yo así trato a mis suscriptores, de amores. Resulta, amores, que el ingeniero se acercó a mí la semana pasada, parece que jueves o viernes, ¿verdad? Sí, me llamó por teléfono y me contó las necesidades que se están viviendo en este nuevo asentamiento, ¿verdad? Que han sido desalojados estas 9 familias que hablamos en un primer intento, que son 9 familias, pero que una familia decidió, ¿verdad? Ya no. Entonces, lo que vamos a hacer es redistribuir esas láminas que le tocaban a la otra familia y las vamos a dárselas a los otros 8, ¿verdad? A los otros 8 casitas que se van a hacer acá. Entonces, ahora, pues, hemos cumplido con ustedes, ingeniero. Hemos cumplido con usted, ¿verdad? Que me hizo la solicitud. Yo dije, voy a intentar en mi canal a ver qué... Porque la verdad es que solo allí vi, ¿verdad? Voy a intentar en mi canal, dije, a ver si algún suscriptor nos echa la mano. Y gracias a Dios, pues, todos acudieron al llamado. Y esto, pues, es gracias a ellos y gracias a esa bendición y el canal de Café con Betty Arana. Decirle, ingeniero, que ese canal también se creó porque este niño que está aquí grabando, Wichito, siempre estuvo insistiéndome en que creáramos ese canal. Y bueno, también esta bendición es gracias al impulso que Wichito 503 me dio, la imagen que hemos tenido en medios de comunicación para que pudiéramos nosotros hacer, y hemos hecho tantas cosas. Usted también fue parte de la recolección de basura que hicimos en Lago Coatepec, que usted nos estuvo apoyando también ahí. Así que es una gran bendición, pues, haber creado este canal. Ellos son los beneficiarios. Aquí están las láminas, Luisito, si puedes hacer las tomas de las láminas. La familia, los voy a llamar en el orden, aquí ahorita, la familia de Ángela Noemí, no, de Alonso González. ¿Cuál es? Para aquí vamos a entregar. Aquí no importa lo que lo... O sea, no importa, ¿verdad? Allá están ubicadas las láminas de Alonso González. Vaya, esas láminas son suyas, cortesía de la diáspora, de mis suscriptores de Café con Betty Arana. Tenemos también a Ángela Noemí Méndez Najarro. Ajá, esas láminas son suyas, puede disponer de ellas cuando usted quiera. Y son
cortesía de los suscriptores, ¿verdad? De Café con Betty Arana. Y ellos, pues, todos los que nos colaboraron es gente de la diáspora, de diferentes países. Aquí hay apoyo de Canadá, hay apoyo de Texas, de Houston, de Los Ángeles. Todos un poquito y de poquito en poquito se ha logrado reunir lo que les decía de $1,064 para poder comprar estas láminas. Y Efraín Serrano Mengíbar, ¿dónde está Efraín? Aquí está. Ahí, eso es lo que le... Lo mismo, ¿verdad, don Efraín? Esas láminas son suyas. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Cómo se siente? Contento, porque me las traía. Y no las podía comprar tan fácil de la bolsa. Sí, la verdad es que no es fácil, sobre todo en la situación a la que ustedes los agarraron, ¿verdad? Que de un solo ahí a los suscriptores. Muchas gracias ahí por la colaboración que nos están dando. ¿Verdad? Pues muchas gracias. Y tenemos también a Maura Antonia Martínez. Hola. Ajá. Vaya, niña Maura, ¿usted cómo se siente de estar recibiendo esta bendición? Yo primeramente me siento agradecida con Dios, primeramente, ¿verdad? Y pues con todos aquellos que los han colaborado, pues es una ayuda que los ha llegado, pues, como dicen bien, como anillo al dedo, ¿verdad? Como agua de mayo. Y se les agradece bastante por la ayuda, pues, no van a recibir de nosotros, sino que de Dios. Amén, amén. Así que usted puede disponer de sus láminas cuando usted quiera, ¿verdad? Gracias. Cuando usted quiera. Así que muchísimas bendiciones. Y también tenemos a don Carlos de Los Ángeles Rojas Ramos. Sí, aquí está. Aquí está don Carlito, usted, toda la semana, Él es don Carlos, mira, Huichito. Él es don Carlos. ¿Qué le puede decir usted a la diáspora también? Estamos completamente agradecidos, primeramente con Dios y con todos los que nos han ayudado. Pues creo que es una gran ayuda que ustedes los han hecho y es ustedes mismos han tenido la voluntad de venir a ver en la situación que nosotros estamos aquí. Y les agradecemos que no los estén dejando solos, que siempre estén aquí al lado de viendo las necesidades de cada uno de nosotros. Necesitábamos esto que ustedes nos están dando. Vamos a seguir apoyándolos, aunque sea con poquito, vamos a ver de qué manera también les hacemos llegar otros recursos, ¿verdad? Porque sabemos que esto es un principio, pues, y que no es lo suficiente, pues, que ustedes necesitan más, están prácticamente en el limbo, pues, ¿verdad? Y el tiempo que tienen para allá, ¿hasta cuándo los han dejado que estén en el mesón? Ya como menos de 20 días ya. Menos de 20 días, sí, porque sí, hasta el último día de enero, ¿verdad? Ajá, imagínate, hasta el último día de enero. Vaya, ahorita... Sí, hasta el 30 de este mes. ¿Quién? Hasta el 30 de este mes tienen para venirse a vivir aquí, imagínense. Están en el limbo y esto apenas lo que tenemos, ¿verdad? Pero por lo menos ya tenemos. Así es. Don José Miguel Ángel Carranza Tobar. Ah, usted... Ay, pero van a caer aquí. Don José. Tres nombres. ¿Ya contó las láminas? No, todavía no, pero ella está ya completa y le agradecemos lo que han hecho con nosotros, que no nos han dejado. Sí, son 10 docenas y media repartidas entre 8, ¿verdad? Ajá. Entre 8 personas. Yo creo de que para algo les va a servir, sí, ¿verdad? Sí, gracias, que les agradecemos muchísimo. Ahí a la cámara para que nuestros suscriptores. Es una gran ayuda y nosotros, honestamente, como no lo teníamos para hacerlo, ¿verdad? Y necesitábamos y gracias a Dios nos lo han dejado solo. Sí. Le agradecemos mucho. El ingeniero Lemos nos llamó allí, pues, y acudimos nosotros al auxilio, ¿verdad? Sí, gracias, les agradecemos mucho. Ah, ok. Orlando Soriano Bermúdez. No, bienvenido. Ah, él es el que, ajá, pero aquí nosotros confiamos en ustedes y se las vamos a dejar. Ajá, don Dionisio Olmedo Mengíbar, aquí está don Dionisio. Sí, Ana Martínez, le voy a agarrar. Pero vaya, él nos va a dar las... Vaya, él está recibiendo las láminas de la niña... ¿Cómo? Ana Martínez. De la niña Ana Martínez, así que... Niña Martínez con don Dionisio se arregla. Ay, hay que me regale una lámina, va. Agradeciendo todo lo bueno que hacen para todos, pues no es solo para nosotros, porque creo yo que así no es solo aquí, sino que allá y allá. Sí, siempre andamos. Falta, siempre hay siempre una ayuda para todos nosotros. Esto, Betty, cabe recalcar que no es político. Sí, una cosa que vamos, tal vez si se unen todos por aquí. Y es más,
Yo le iba a decir, ojalá alguna empresa constructora o alguien va a alguna, ¿cómo se llama? Una industria apoyo. Para de apoyo, ¿va? Que nos vengan a ayudar a los muchachos a emparejar ese suelo. Esa es otra que hace falta. No tienen como ahí, ni ellos no tienen ni para ladrillo, cemento, arena, todo eso les hace falta. Y limpiar esa calle, porque ahí hay un bordo que... Nosotros hicimos las gestiones. Por ahí que hay que le den con asadones. Hicimos las gestiones piedra, con... Entonces, bueno, si nos ayudan, pues gracias a Dios. Pues. ¿Quién? Para venir a ver. Miren, yo no quiero. Hicimos la gestión con el Ministerio de Vivienda, pero lamentablemente dijeron de que no tenían recursos, ¿verdad? Así que creo yo que vamos a tener que intentar por otros lados para poder ir saliendo del problema, ¿verdad? Quiero esto no es político. Quiero que se acerquen por todos. Quiero que se acerquen por todos. Tal vez hacer una toma de agua, chito. Sí. Ajá. Vénganse, ingeniero. Vénganse. Quiero darle las gracias a Dios, ¿verdad? Quiero darle las gracias a Dios porque Él es el más importante en todo esto. Y la verdad es que, miren, yo había dicho que enero iba a descansar, fíjense cómo son las cosas, porque yo siempre ando viendo de en qué ayudo, ¿verdad? Pero yo dije, enero voy a descansar, no me quiero meter en ningún lío, dije yo. Y y pum, me cae la llamada del ingeniero. Entonces, ya no me dejo descansar. Pero yo siempre soy de la opinión de que cuando Dios le pone esto a uno es porque Dios quiere que uno continúe, ¿verdad? Entonces quiero agradecerle a Dios por darme la oportunidad, a través del ingeniero Lemus, de poder ayudarles a ustedes, ¿verdad? El poder tener esa bendición del Café con Betty Arana, que es un canal de YouTube en internet, y poder decirles a ellos, a mis suscriptores, que los necesitábamos, y que ellos no dudaron. Con lo que les puso en su corazón Diosito y con lo que ellos podían, no dudaron en echarnos la mano. Así que yo estoy agradecida con Dios, no solamente por la bendición que vino para ustedes, ¿verdad? Sino que por la oportunidad, ¿verdad? De poder servirle a nuestra gente, ¿verdad? Y yo lo hago con todo el corazón. Esto no es ninguna campaña política, porque a veces me acusan de que yo voy de candidata en algo. Que ando pidiendo el voto. Está grabando eso, ¿verdad, Wichito? Para que aquellos que te conté lo vean. Esto no es ninguna campaña política. Nosotros no venimos de ningún color aquí, de algún partido. Bueno, este es rojo, pero es porque es rojo de polo, ¿verdad? Ni modo, ¿va? Pero no tiene que ver con banderas políticas. Ese es el punto. Así que ustedes no se sientan comprometidos con ninguna bandera política, porque esto es el ingeniero Lemus como persona, como ciudadano congolense, Betty Arana como persona, como ciudadana también congolense, porque aquí vivo, y también Wichito 503, que es mi apoyo, siempre ahí lo ando molestando en todas las cosas que se nos ocurrimos. A veces los dos hacemos colectas, con el caso del lago, hicimos los dos colectas también, entonces somos un equipo, pues. Pero lo hacemos con todo el corazón, no tienen que darnos nada, no tienen que votar por nosotros. Si ustedes en algún momento a alguien, ustedes de corazón, esto es como ciudadanos, ¿verdad? No esperen estar comprometidos con nosotros, es de corazón, ¿verdad? Gracias. Así que eso sí, quiero que les quede claro tanto a ustedes como a nuestros suscriptores y a toda la gente que pueda conocer. Y el llamado también a nuestra gente es que todavía nos falta aquí hacer mucho. Si nos pueden seguir echando la mano, se lo vamos a agradecer un montón, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga. Y bueno, esta es la semillita que hemos plantado este día. Y vamos a tener más recursos y ustedes van a tener sus casas bonitas, ¿verdad? Gracias. ¿Alguna palabra que quiera dar a alguien, no sé? ¿Alguno de ustedes? Venga, ¿puede decir algo usted? Carlos, ¿qué es el contacto? Carlos, ha sido nuestro contacto con que coordinamos. Un placer y un gusto que nos hayan colaborado, pues que hayan tenido esa voluntad de siempre ver las necesidades de cada quien. Les agradecemos de corazón porque sí necesitábamos lo que, con la ayuda que ustedes han venido, pues gracias a todas las personas que han puesto su granito de arena para poderlos ayudar, para que nosotros tengamos cómo hacer nuestra casita, porque no hallábamos cómo hacer porque no tenemos ni trabajo para poder comprar la, aunque sea unas láminas, pero
Dios siempre no lo desampara a uno, siempre está con uno y Él pone buenas personas en el camino para que le ayuden a uno en cualquier necesidad que uno tenga. Así es que les agradecemos de corazón, de parte de todas las que estamos aquí, pues, por todo lo que ustedes nos han ayudado y primeramente Dios, que Dios ponga siempre en el camino las buenas personas que puedan seguir colaborando en algo, porque aquí ahorita solamente empezamos, pero primeramente Dios y el buen corazón que las más personas tengan, que así es, siempre estén pendientes de cualquier cosita que aquí, cualquier cosita que ellos están dispuestos a regalar, pues aquí nosotros la necesitamos. Nosotros necesitamos de cualquier cosa que ellos puedan dar. Así es, ahí está. Además, estamos completamente agradecidos, agradecemos de corazón a usted, licenciada, también. Que ahí está, tomar una hielo. Sí, ya está. Ahí ha estado. Ahí hemos estado en contacto para él, está seguido, me pregunta. Ahí estamos. Pregunta, estamos aquí. No sé si el ingeniero quiere decir otras palabras aquí. Sí, la verdad es que usted ya lo dijo, primero gracias a Dios que puso en el corazón de la diáspora y los suscriptores, ¿verdad? Ese gesto de amor para esta gente, la verdad es que aquí se puede ver realmente las necesidades y creo que todo lo que, como dijo Carlos, esté en el corazón de la gente, esto es bienvenido. La verdad yo me siento muy satisfecho y agradecido con usted. Y le deseo éxitos. Gracias, ingeniero. Y a la gente que ha apoyado, bendiciones. Uh-huh. Bueno, un abrazo a todos, pues. A mí me gusta abrazar. Bueno, por ahí estamos. Finalizamos. Por ahí estamos ya finalizando la entrega. Que Dios los bendiga. Gracias a todos los que han apoyado. Gracias a todos los que han estado aquí pendientes de este video también. No olviden de compartir. Si usted a lo mejor no puede ayudarnos acá económicamente, puede compartir para que este video pueda llegar a muchas más personas. Que me falta, Dios me lo bendiga. Oye, van a tener una bonita casita, ya van a ver. Vaya, Huichito, ahora yo te voy a grabar a ti. Huichito, te voy a entrevistar. Sí. ¿Qué pensás de esto, amigo? Pues contento de poder colaborar acá en lo que podamos. Ponete allá para que se vea. Aunque sea con el transporte también. Ajá. Venir a ayudar a grabar acá. Contentos, agradeciéndole a la diáspora canadiense, estadounidense también, que siempre está pendiente de los videos, que siempre están allí. España nos ayudó a alguien. De España, uh-huh, también. Uh-huh. Unidos, pero no quiere que digamos el nombre. Unidos podemos hacer muchas cosas y gracias, Betty, también por permitirnos venir a apoyar acá. Bueno, entonces, Huichito, yo creo que nos vemos ahí. Dame un fuerte abrazo. Yo creo que nos vemos pal ahí. Meme. Sí, pal meme, para que nos anden fregando ahí los contrarios. Va, pues, ahora quitémoslo, ya, yo sí. Bueno, salud, Betty. Salud, pues.